Fui yo. Bueno, ¿quieren arrancar? Ya son un minutito más, dejamos entrar alguien más. Leila, ¿la vas a grabar vos en tu máquina o querés que la grabe yo? Perdón, no sabía que estabas, como prefieras. Estás grabando ya, ¿no? Sí. Estoy grabando. Bien. Listo. Después paso el archivo. Vale. Bueno. Para que haga una aclaración, ya que estamos, la razón Dale. es obviamente que hay cortes de electricidad por todos lados, con lo cual hay una cantidad de gente que está básicamente sin posibilidad de conectarse por problemas, y hay problemas técnicos, incluso YouTube no está funcionando bien, y Zoom. Así que abrimos esta cuenta en particular para poder tener la clase de consulta aquí directamente. Así que los invitamos a participar a todos los estudiantes de aquí. Hay lugar para todos en esta. Y luego la vamos a subir a YouTube la grabación. Adelante. Bueno, buenísimo. Hola a todos. Bueno, arrancamos la clase de consultas. Ayer estuvieron viendo un poco cómo manejar archivos, importar archivos al Colab y demás. Pero también tenía una guía de ejercicios para hacer, que era la guía, si no me equivoco, que decía guía semana 4, que era sobre diccionarios, tuplas, listas, demás. Por ahora, si quieren, arranquemos con dudas de esa guía y después, si tienen dudas de lo de ayer, también podemos ir resolviendo, pero lo de ayer lo van a seguir mañana. Así que si se quedaron un poco perdidos con lo de ayer, pueden, mañana van a seguir con el mismo tema. Así que arrancamos. Ahí tengo a Claudia que levantó la mano. Claudia, si querés. ¿Se pueden desmutear Ahí ellos? va. Ahí No, está. pude, me autorizaste vos. ¿Cómo estás? Hay que autorizarlos para que se muten. Ah, listo, vale. Bien, tengo una duda, pero es de los ejercicios de la semana 4 en clases, el ejercicio 2. Semana 4 en clase, ejercicio 2. Los ejercicios de la semana 4 que hicimos en clases. Sí. Bien, el ejercicio 2, que nos pedía que a los números impares imprimamos NaN. Semana 4, estoy buscando el ejercicio. Sí, se llama semana 4 ejemplos en clase. Voy a compartir pantalla. Espérenme que ordeno acá todo. Estoy buscando semana 4 ejercicios. Tengo. Me dijiste uno de semana 4 es la semana que viene lista Sí. tuplas, diccionarios, ese, ¿no? Sí, claro, pero después subió, tuvimos dos clases de semana 4, la primera que es el notebook semana 4 y en la Sí. segunda clase el miércoles subió uno que se llama semana 4 ejemplos en clase. Ajá, ah, sí, ya está. Sí. El Acordé. ejercicio 2. Vale, espérate que lo abro y lo vemos. Sí, tranqui. Pero cuando lo tengo en el drive. ¿Lo tenés? No en mi drive, pero lo estoy subiendo y ahí lo abro. Ah, el ejercicio 2. Bueno, el ejercicio dice, escribe un código, ese no, que crea una lista de los números del 1 al 10. Después la modifique de tal manera que los números impares sean reemplazados por el valor NaN. Si fuese una tupla en lugar de una lista, ¿cambiarías algo? Bueno, ¿pudiste avanzar algo en este? Sí, bueno, lo hizo en clase, lo entendí, pero Ah, lo después le hizo en busqué clase. la vuelta. Esto lo resolvió en clase. Ah, listo. Cuando lo vi, lo entendí intuitivamente, después lo traté de replicar yo sin leer esto y me cuesta que esté, o sea, yo lo probé for n,
in números, ¿sí? Sí. Y no trae lo mismo. No entiendo por qué hicimos... Necesitamos poner el índice y el valor en algún punto para que realmente... Yo no estoy compartiendo. Ahí comparto y lo vamos, sí, a ver. Espérate que... No quiero... Ahí no quiero mirar. Sí. Hay muchas veces que hicimos, qué sé yo, una lista de números, pusimos for in números, if i es igual a 3, print i y te imprime, o if i es igual a 3, break, 1, 2, 3. Perfecto. Acá no entiendo por qué estamos buscando índices y números y después diciendo, agarrando al n, ¿no? Si el n es impar, exacto, si el n es impar, que vendría a ser el valor, claro, del 1 al 10. Bueno. No entiendo mucho la lógica, me cuesta. Sí. Sí. Vamos paso a paso. Primero defino una lista, que es una lista vacía de números vacíos, ¿no? Sí. Después, este for i in range 10, el i va a ser una variable nueva que corre de 0 a 9. Sí. ¿No? Cuando vos ponías for i, esta línea de acá, lo que hacía, lo voy a copiar acá, si yo hago print i, ¿qué me va a imprimir? El valor de i en este for, ¿no? Y el valor de i es de 0,9. Eso lo vemos corriendo bien. De 0,9. Sí. Entonces acá el número va agregando, porque le puse punto append, i más 1. O sea, en el primer paso, ¿qué va a agregarle a número? Va a agregarle un 0 más 1, 1. ¿Sí? Sí, va a ir del 1 al 10. Claro, perfecto. Entonces ahí le agrega números del 1 al 10. Y después, sí, en el segundo for, lo que usa es esta función que es enumerate. Y lo voy a escribir acá para que veas. Voy a escribir esta misma acá abajo. Bueno, ya sabemos que números es una lista, ¿no? Sí. Si yo corro, voy a correr solo este. Espérate. Sin esto acá abajo. Primero esto de acá. Entonces, números, ahora si yo pongo print números, me va a imprimir la lista esta que yo me armé, que es la lista del 1 al 10, ¿sí? Sí. Y ahora, si voy al segundo for, me armo un segundo for, que sea con esta función, que es enumerate, imagínate esta, por ahora no le des bola al if. Claro, me va a traer... Y ahora quiero ver qué es i en este segundo for, ¿ok? Sí. Este print número lo voy a sacar porque ya sabemos lo que es. Quiero ver qué es i. Bueno, i va a seguir siendo de 0,9. Y n... Voy a imprimir i y también n al lado. N es los valores de esta lista de números. ¿Se entiende? Sí, eso sí. Bueno, eso perfecto. Entonces, después con el if, lo que hago es, en cada número que no es par... Pero ¿por qué tengo que tomar el índice? Si ya del 1 al 10 yo no puedo simplemente... agarrar los valores y decir si este valor es tanto, ¿por qué tengo que hacerlo con enumerate? Porque tenés que hacerlo con... Este n es el número, es el elemento de esta lista, de la lista de números, ¿no? Que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí. Vos querés saber si ese elemento es par o no es par. Sí, sí, sí. ¿Por qué no lo hago con el i? Yo, porque ¿cuántas veces hicimos una lista de números ponerle de 1 al 10? Y sí, pusimos, no sé, for i números, print i, y por ejemplo, if i es igual a 3, break. Y me imprime 1, 2, 3. No, o sea, entendí perfectamente. Sí, sí. Podría hacerlo. Del 1 al 3, sí, sí, podría hacerlo así también. Podría hacerlo acá con i directamente. Tendrías que ponerle i más 1. Y ni te metes con el n. ¿Se entiende eso? Introduzco una. Borramos el n y el break. Sí. Aprovecho que está, sí, perdón, buenas, aprovecho que está tranquilo el Discord. Esto me parece que te permite aplicarlo de una manera más general, quizás. O sea, claro, vos sacás justo el del 1 al 10, claro, y no vas a tener problemas. Pero si vos tenías, claro, del 1583 al tanto, de esta manera te asegurás que estás usando los valores que te estén dando, cualquiera sean ellos. O sea, acá coinciden. Justo en la lista de números tenés un número del 1 al 10. O pero se trasladan de manera cualquier fácil. Otra cosa. Podrían no estar en orden, en cuyo caso el índice no va a ser siempre 2 más, 3 menos. ¿Se entiende?
Sí, me cuesta entender, pero lo entendí así, pero me cuesta, lo haría Pero, o diferente. sea, justo para este ejercicio tenés Sí. razón. O sea, por ahí lo hacías directamente con un i sin la función enumerate. Sí, esta Ajá. función por ahí está de más en este ejercicio, no hacía falta. Lo que quería mostrar es que de esta función lo que te permite es directamente sacar el índice y el elemento. Claro, ¿Está bien? eso lo comprendo perfectamente. Y no entendí por qué era necesario usar un enumerate y no me salió sin enumerate. Claro, sí, enumerate y tendrías que hacerlo. Creo que si le pongo un i más uno acá. Sí, Dale. corrigiendo. O sea, for i in range 10, Sí, if i o más sea, 1 directamente igual. acá arriba. Podría. Una cosa así. If i más uno. ¿No? Sin meterte con el. If más uno, entonces. Creo que sería una cosa así. ¿Se puede esto? Acá me falta faltando. Sí. Estoy haciéndolo en vivo y puede fallar, pero creo que sería una cosa así. Ahí se te van a pendear Ahí se me están, dos sí, se me cosas, están me sobre. parece. Sí, O sea, se se me te están va a poner el sobreviniendo. número y después va a decir o no, none. Claro. O sea, sería for i in range 10, if i, tal cosa, o podrías hacerlo incluso con un while. Le pongo otro if más. No sé si es la mejor forma, pero. ¿Se entiende esto? No me acuerdo tu nombre. Claudia, Claudia. Y más. Está media lenta mi máquina. Y esto sería. ¿Sí? Ese signo de exclamación no después, no Este signo de antes. aclaración es si no es igual. No antes, no. Ah, puede Después. ser que vaya antes. ¿Así Creo que decís? sí. Puede ser. Creo. Sí. Entonces creo que así funcionaría también. El mismo código. Queda más enroscado. Vos vas Pero bueno. enroscado. Igual yo lo hice enroscado por ahí. Sería una forma más sencilla de No, hacerlo. quería terminar de entenderlo, porque no es que no lo Claro, pero entiendo, igual pero no me salía a cerrar. sí, lo importante del ejercicio es esta función enumerate que te permite hacer eso, directamente sacar el índice y el elemento. Justo en este ejercicio por ahí no es tan necesario, pero es una función útil para utilizar en algunos otros loops. Dale, ¿Sí? buenísimo, Lucas. Gracias. No, de nada. Lucas, aprovecho, si bien, si puedes agrandar un poco las letras, por favor. ¿Cómo? Dale. Y quizás cerrar el índice del costado para que tengas más espacio. No sé si va a ayudar. Ahí se ve mejor. Yo estoy haciendo zoom en. Sí. O hay otra forma de hacer zoom, No, pero no, sí. eso, yo haría eso. ¿Sí está? Gracias. Ah, no estoy viendo si hay más manitas levantadas. Ah, hay un montón. Jorge, si querés. Jorge, que tenés la mano levantada, si querés preguntar. Tenés que desmutearlo vos, ¿eh? Ah. Ahora Ahí está, sí. ¿no? Ahí está, sí. No, me olvidé porque nunca era así. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Mi consulta es más de configuración, me parece, porque intenté rehacer los pasos de ayer en todo lo que enseñó Carla, ¿no? Sí. Y me indicaba error la computadora, un error remoto en Python, en un módulo de Python. Haciendo que ¿qué intentas hacer?
A ver, mira, ahora me indica que el navegador no permite cookies de tercero. Y ya te. Pero vos qué estabas intentando hacer. Perdón. Subir un archivo. Repetir los pasos de ayer. Cambié, digamos, mi directorio para hacer el camino más sencillo y que, como estoy acostumbrado a trabajar. Entonces, bueno, acomodar las carpetas con las semanas, las clases semanales, las teorías, las prácticas, todo separado, cada uno en su carpeta con nombres sí. A mi gusto. Te indico el error. Sí. Root internal Python error in the inspect module. Entiendo que no encuentra la ruta. O algo por el estilo debe ser. Pero vos te conectaste a tu drive y estabas intentando cargar un archivo que subiste al drive. Sí. Hasta o sea, esta parte pudiste hacerla, la de contratar tu drive. Sí. Esto lo hiciste. Sí, me indicó que ya estaba montado. Que estaba montado. Sí. Y después quisiste cargar el archivo y no te dejaba. No, cargué los archivos y todo. Toda la parte del ejemplo con data txt. Sí. Bueno. Llegué un poco más abajo. Sí. Bien. Un poco más abajo. O sea, ¿te funciona todo esto? Hasta ahí me funcionó. Bueno, aquí. Aquí cuando intenté hacerlo me devolvía un error. Este es el ejemplo. No, en el otro ejemplo donde tiene... ¿Este archivo vos lo tenés en la carpeta? Lo tengo cargado. Ese, los otros cuatro y algunos más que encontré que me interesaban. Probablemente lo tengas en otra carpeta y tengas que cargarle acá donde está. Probablemente no estés parado en esta carpeta. Acá por ahí está el problema. ¿Colab? Sí. Bien, lo voy a buscar. Entonces voy a orientar la búsqueda por ahí. Creo que debe ser que tenés que aclarar bien cuál es tu carpeta y dónde vos subiste los archivos. Ves que acá yo cambio el directorio en el que estoy trabajando, creo que lo hizo. Y en este directorio, que tiene que ser tal cual, My Drive, Colab, Notebook, Data, y ahí estoy poniendo mis archivos. Esta es la carpeta donde estoy trabajando. Vos tenés que, tal cual tiene esta dirección. Si tiene alguna otra dirección, esto te va a tirar un error. Correcto. Pero esta información que vos tenés ahí, yo la tengo adaptada a mi gusto, digamos. O sea, la ruta no es exacta a eso. Tu carpeta seguramente dice otras cosas acá. No sé cómo lo habrás guardado vos, pero probablemente el error que está tirando es eso, es que estás poniendo mal la dirección. Entonces, porque si te abrió el drive y todo. Entonces, cuando llamo al CSV, según lo que entiendo, me estaría indicando que lo busca en otro lado, no en la carpeta correcta. Sí. Ese sería el error. Sí. Bien. Listo. Entonces, si no te funciona, porque es algo medio técnico, si no te funciona, probá ahora. Intentá cambiar la carpeta, a ver si ponen una carpeta más fácil de llegar, poner. Y si no te funciona, preguntá de vuelta y me fijo cómo lo puedo solucionar. Bien. Corroborá, porfa, en esa línea que te tira el error, en qué directorio estás. O sea, no hagas el change dir, sino que pedí el get dir. Ok. Para verificar. Acá te tiraba el directorio donde estás. Es. Bueno, la última línea dice OS error, dos puntos, corchete, ERNO107. Cierre de corchete. Hagamos, a ver si te parece, Luqui, hacemos un switch, porque por ahí sirve más que veamos los ejercicios en el Zoom. Y estos errores tan particulares en el Discord,
Dale. que podemos ir Dale. haciendo ida y vuelta. ¿Te parece? Ay, perdón, me olvidé quién Sí, estaba sí. hablando. No era Jorge. No, no, perfecto, perfecto. Jorge, ¿Querés verlo con él sino en el por Discord? Discord. Claro, Muchas vamos gracias. cambiando Dale, obvio, las sí. imágenes por ahí y hay un Cristian, tiene la mano levantada, a ver si lo. Sí. Sí, Es te iba a Gustavo decir eso. Nagle, que quiere ver el ejercicio 2. Dale, sí, hagamos el chile, esto más técnico y. Dale. Siguiente, Cristian. Me dijiste Cristian, ¿no? Sí. Vale. Cristian, sí. Ah, te tengo que desmutear, perdón. Ah, no me acostumbro. Creo que ahí, Cristian, puedes hablar. Sí, ahí si querés te escribo en el Discord las líneas del ejercicio, del procedimiento que hice, que quiero ver Espera, si. espera. ¿Qué ejercicio, Cristian? Es, ya te digo, es de la semana 4 el primer ejercicio. Semana 4, primer ejercicio. Sí. Ya voy, lo busco y lo vemos. De la guía de ejercicios. Bien. Voy a compartir. ¿Lo intentaste hacer? Cristian. Lo perdimos. ¿Cristian, estás Estaba ahí? muteado. Sí, ahí Ah. escribí las líneas en el Discord. Ajá. Es lo que planteé yo, Pero, pero sí. no, me parece que como que no estoy entendiendo tan bien el concepto. O sea, quiero saber si está bien como para poder hacer el resto de ejercicios. Contá un poco, porque no puedo abrir el Discord mientras estoy mostrando acá el notebook. Contá un poco qué hiciste. Si no Yo veo lo el que Discord, planteé. no sé. Sí, yo lo que planteé fue, por ejemplo, lo que pide el ejercicio es escribir un programa que pide al usuario ingresar Sí. una lista de números separados por comas. Sí. Después crear la tupla con esos números y Claro. mostrar por pantalla esa tupla. Perfecto. Entonces, Y la suma de sus elementos, ¿no? claro, sí. Entonces, agarré y puse número 1, 2, 3. Un int, después un input y puse un mensaje entre comillas, ingreso un Sí, número. eso es más decoración, pero está bien. Acá ponemos. Claro, sí, lo estético, digamos. Eso es lo estético. Bueno, Después después. agarré y puse, que creo que sería como lista, escribí tupla igual e incluí esos números, 1, 2, 3. Y después puse print tupla, pero me parece que tendría como que poner el comando tuple. Y reemplazarlo por eso, me parece. Ok. Sea, Espérate que como que lo explico. estoy, como que lo estoy haciendo, pero a medias. No estoy Vos. utilizando así. Bueno, entonces, mira, vos arrancaste haciendo esta función que te permite escribir los números con comas. Después lo llamaste tupla. Claro, sí, puse un int y después input. Y Sí. claro. Le puse, sí, ingrese el número, lo escribo con el teclado, número 1, Bien. 2, 3, Sí. y después puse tupla igual e incluí esos números, las variables número 1, 2, 3. Ah, ok, ya entendí. Pero me parece que como que tendría que utilizar el comando duple más que hacer eso, digamos. Sí, vos lo que tenías que hacer es un for que corra sobre los números que vos escribiste acá en este string, Sí. ¿no? Y que a ese for, cada vez que va a un elemento, lo convierte en un float. Ah, está bien. Sí. ¿No? Sí. Y después ese float los unís en las tuplas. Entiendo que podría ser una cosa así. Claro, porque yo probé con el comando tuple y me tiraba un error como diciendo que tendría que ser un elemento solo y eran tres, porque claro, yo puse número 1, número 2, número 3. Sí, estoy pensando, claro, porque yo lo hice crear una tupla. Ok, bueno, mira, te voy a mostrar cómo hice yo, pero esta es una versión larga. Vamos a hacer la Claro. versión corta. Esta es la versión del otro. Entonces, primero,
ingreso, bueno, esta función para que quede lindo, el input de los números con comas. ¿Ok? Después sí. Lo que hago es separar de estos números con comas que yo le voy a poner, que van a estar separados por comas, le pongo la función punto .split para que me lo separe por comas. ¿No? Entonces ahí me arma una lista. Me da una lista de elementos que viene de esto que escribí yo acá. ¿Sí? Sí. Porque el punto split lo que hace es dividir por la coma. ¿Está bien? ¿Eso se ve? Ah, está bien, sí. Fíjate, voy a correr esto, solo esta parte de acá, y yo escribo 3,5,6. Bueno, ahí me creo, y me faltó poner print, y que me printe esto. Claro, esto me arma una lista con esos elementos. Sí. 4,6,7. Me arma una lista así. Ahora, ¿qué son? Estos son strings, lo que me armó acá. Fíjate que tiene la comillita. Me armó una lista de strings. A esos strings yo los tengo que transformar en float. ¿Para qué? Sí. Para poder sumar, hacer esa función suma que te piden ahí. La suma de los elementos y demás. Y para poder agregarlos en una tupla. ¿No? Claro. Sí. Entonces, eso lo hacemos, lo puedo hacer con esta función acá. Sí. Número float. Entonces, esta es la forma reducida de escribirlo. ¿Te acordás? Entre corchetes, un for para definir una lista. Claro, sí, sí. Entonces, float le aplico floaty para i en estos números, en estos elementos que están acá. ¿Se entiende esto? Vamos, claro, ahora printeo esto de acá. Print. Fíjate que ahora me lo pasó float, ¿no? Sí. Bueno. Y después, ¿qué te pedía? Te pedía que sea una tupla esto. Entonces, para que sea una tupla, acá yo lo hice una versión más. Directamente creo que así lo hace. A ver si esto te lo hace directo. Entonces así con la función tuple a la lista la pasas a una tupla. ¿Está bien? Claro, sí. Esto lo voy a sacar por la puerta. Y después para la suma es sum tupla. Y ahí te suma los elementos. ¿Sí? Claro. Sí, y ahí sí printeo la tupla y la suma de los elementos. Y lo corto. Entonces ahí pongo cualquiera. 3, 1, 2. Y me dice, me imprime la tupla 3, 1, 2 y la suma que 6. ¿Bien? Claro. No, ¿vos estabas fallando en esta parte? Claro, sí, porque me puse a mirar la clase, los ejemplos, y sí. Me pareció más correcto poner el comando tuple, pero me tiraba un error y no lo estaba interpretando bien cómo arreglarlo. Sí. Como no vi el código, no sé bien por qué tiraba ese error, pero sí a la tupla se lo tenés que aplicar a esta lista. Para que te pase toda la lista a una tupla. Claro. Esto ya es una lista de flows, digamos. Sí. ¿Bien? Está bien. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Germán, tenés la mano levantada. Ahí te podés desmutear. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Bien. Mire, yo en realidad vengo un poco más atrasado. Tengo dudas de ejercicios de la semana 3. Pero bueno, no sí, quiero... se te escucha medio bajito, pero dale, semana 3. No quiero entorpecer el transcurrir de la clase de consulta. Si puede ser, los planteo, y si no, bueno, sigo tratando de ponerme un poco al día. Déjame ver si semana, a ver qué parte de la semana 3 es. Son los primeros ejercicios de la semana 3. Tengo dudas tengo varios resueltos, pero bueno, en realidad se relaciona al ejercicio 1, 2 y 4 de la semana 3. Ok, 1, 2 y 4. Esto de acá, ¿no? Escribí un código que tiene una lista de cadenas y que impide la cadena más larga de la lista. Sí, tal cual, eso mismo. Bueno. Yo el primero lo tengo hecho, funciona. Sí. Sí. Me da la sensación de que hay alguna forma más prolija de hacerlo. Fíjate, te pide escribir un código que tome una lista de cadenas y impide la cadena más larga de la lista. Bueno, entonces...
Primero, lo de siempre, esta forma linda de escribirlo. Dame una lista, ¿no? Esta función input que te hace que vos escribas. Esta función input puede estar de más, digamos. Directamente puedo escribir esto. Acá el string para el ejercicio, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Sí? En realidad. Así. Entonces es una lista de palabras. Hola, coma, qué, coma, tal. Hola, bueno, otra cosa. Bueno. Este punto split lo que hace es te divide las palabras, ¿no? Te dice, bueno, ahora esta lista va a ser hola, va a ser qué y va a ser mundo. Son tres elementos de la lista. Eso es lo que hace el punto split. ¿Sí? Sí. Y después para encontrar el elemento más largo de la lista, que es lo que hace esta función print acá, es directamente max. La función max lo que te hace es te encuentra el elemento más largo. Y ahí corres. Uy, no me deja. A ver, ahí. Lento. No, ahora me doy cuenta que hice algo absolutamente distinto. No sé si puedo pegarlo en Discord. ¿Cómo lo hiciste vos? No me está corriendo porque sé que está metido, pero ¿qué intentas hacer? Ya, a ver si puedo, porque creo que dictarlo va a ser medio. No sé si vos podés ver en Discord. Primero creo que malinterpreté lo de lista de cadenas. Sí, lista de cadenas es esto, es una lista de palabras, digamos. Se me fue el ejercicio 3, ¿era, no? El 1 de la semana 3. Sí, este de acá. Es una lista de palabras. Cadenas le llamamos a los strings, que son las palabras. Sí, claro, yo imaginé un montón de palabras separadas dentro de la. Separadas por una coma, acá le puedo poner otra palabra. Dinosaurio, que va a ser la más larga. Entonces lo corre y me va a decir la más larga, dinosaurio. ¿Lo ves? La clave acá era esta función, que te busca el máximo de esta lista, que yo le estoy pasando acá. Que fíjate lo que es esta lista. Voy a poner print solo esta lista. Voy a comentar esto, así no lo corre. Esta lista me la arma así. Hola, qué mundo, dinosaurio. ¿Se entiende? Sí, no, sí, ahora veo que eso es mucho más sencillo que lo que yo hice. Yo pensé en otra cosa. Sí, necesitaría mostrarte. Bueno. Después el ejercicio 2. El ejercicio 2, que también está bien, me funciona. Estoy leyéndolo. Creo una nueva lista con tiene solo un elemento en común que está en las dos listas. Ah, bueno, este es un poco más complicado. Te pide que lees dos listas, también así de palabras, y que busque los elementos en común. ¿Querés intentarlo ahora que te mostré este cómo era? Porque usa una parte de esto. Sí, es definir la lista así, correr un for sobre los elementos y ver cuáles se cruzan. Sí, lo hice y me funcionó. Eso era más que nada para estar seguro si estaba bien hecho, ¿no? Que hice bueno, pero si te funcionó, entonces está bien. Ah, okay. Sí, sí, o sea. Si te funcionó es que te las rebuscaste para que funcione, y eso está bien, está bueno. Y lo que sí tengo duda es en el ejercicio 4, perdón, última, así ya dejo el lugar. Sí. El ejercicio 4, sí. Eso es como que logro llegar a una parte, pero no sé cómo contar las veces que el iterador for pasa por i. Entonces, yo hice esto. Es que era un problema que tuve una cadena como entrada. Y cuente la cantidad de vocales que hay en ella. Bueno, una forma de contar es definir siempre una variable. Fíjate acá. Defino lo que son las vocales. A, I, O, U. ¿Sí? Después defino alguna cadena cualquiera. Hola, mundo. Y me armo un contador de vocales. Que arranca en cero. ¿Bien? ¿Estás siguiéndome el código? Sí, perdón. Estoy arranca en cero. Entonces. Para for letra in cadena, letra es una variable que yo definí y cadena es esto de acá. Entonces, ¿qué va a hacer este for? Va a ir recorriendo elemento a elemento de la cadena. O sea, la H, la O, la L, la A, el espacio, la M, U, N, D, O. Para cada uno de esos elementos, que son letras, si el elemento está también acá, if
letra, in, vocales, si está acá, el contador de vocales le suma una. Entonces, cada vez que encuentre una que está ahí, le va a sumar uno. Y eso va a ir contando cuántas vocales hay. ¿Se entiende? Bien. Bien, bien, perfecto. Sí, ahora lo voy a comparar un poco con lo que hice y creo que ya... Fíjate, mira, que estos están subidos en el Discord así resueltos y fíjate si así te es intuitivo. Sí, sí, tal cual. No quería ver los ejemplos ya resueltos para, bueno, justamente para intentar resolverlos, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias. No, de nada. Nahuel, te desmuteo para que puedas hacer tu pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, era un aporte con lo que el compañero al principio tenía dificultades para montar la unidad de Colab con Drive. Me sucedió lo mismo. Sí. Si bien la unidad me figuraba montada, me salía error para manipular los directorios y los archivos. Entonces, último recurso, lo que hice fue reiniciar Colab, sí. Volví a montar la unidad y ahí se normalizó todo. Digo, a veces por ahí no el problema no está en la ruta, sino... No, puede ser, mismo, algún otro problema mismo, técnico. No, yo se los comparto como aporte, por ahí les puedo resolver. A mí me funcionó. Pero bueno, no, era ese aporte, ni más ni dale, menos. Dale, gracias, Nahuel. Atado al mismo tema, y veo que Claudia está con la mano levantada, no sé si es por su problema del Drive también o no, por el Discord compartí, que a veces lo que hacemos es cambiar el directorio para que sea más fácil llamar los archivos, otra forma que no es una solución, pero para que puedan en este momento, y sin como un uno a uno en cada computadora para ver el error en detalle, es como llamar una variable que sea la ruta larga, lo que están tratando de montar, entonces llamar el archivo como uniendo los strings para que tengan todo. Lo pasé por el Discord, pueden por favor fijarse si de esa forma logran entrar al archivo, para que puedan seguir viéndolo. Pero si es un error de este tipo, debiera solucionarse como acaba de decir mi compañero, insistiendo con montar el Drive y demás. Bueno, Claudia, te voy a desmutear, si era por eso, no sé. Claudia, si querés, puedes desmutearte. ¿Eh? Se me fue, Claudia. Bueno. José Gon, te pregunto para desmutear. Hola, perdón, no podía desmutearme. Perdón, ¿cómo andas? Sí, ¿cómo estás? Sí, Leila, yo estaba leyendo por el Discord, pero mi pregunta era otra, justo de un ejercicio que habían planteado. Ajá. Que es, volvemos a la semana 4. Semana 4. Sí, que estabas haciendo el ejercicio, tengo un mareo. Semana 4, que era el ejercicio 1. Sí, de los ejercicios, semana 4, guía de ejercicios. El chico anterior me mareé. Pará, el anterior que estamos viendo. Este de tupla, sí, ejercicio 1, ¿de qué es? Ejercicio de semana 4. Sí, ejemplos, este. ¿No? Sí, ejercicio de semana 4, tengo mil cosas abiertas. Ahí, yo te estaba siguiendo, lo hice, no entendía que me pedían, si dice, si la lista que ingresa el usuario tiene elementos erróneos, que el programa se frene y le avise al usuario. Yo hice algo. Ese es el nivel difícil. Ah, yo no tenía nivel difícil, yo tengo todo escrito, nada, no lo tengo como nivel difícil. Y fácil. Así, nivel fácil, nivel difícil. No, por eso cuando estaba leyendo lo que pusiste ahí, dije, yo no tengo ese, pero es el mismo ejercicio. Ah, bueno, yo quise poner algo con un break y nada que ver, me trae el primer nume. Puse for in, lista, print i, if i es igual a 3. Ah, no, esto estaba probando. Este de acá, lo que hice yo acá recién, era sí. El nivel fácil, que es sin que te avise. Porque fíjate, en mi ejemplo, sí. Si yo le pongo algo que no es un número, me va a tirar un error y me va a tirar cualquier cosa. Le pongo una T. Ahí. Claro, a mí no me traía error, me traía, o sea, todo. No puedo transformar en un float, está mal, ¿no? Acá solo puedo escribirle números. O sea, no lo hice en difícil, lo hice en fácil. Solo puedo escribirle números y ahí sí funciona. ¿Bien? Sí. Para hacerlo el nivel difícil es un poco más complicado. Y claro, es eso, es que cuando te tire el error, te avise que tiene el error. Justo hoy lo estaba hablando con los chicos, de que eso se soluciona. Es fácil hacerlo con un try y except,
que lo, entiendo que lo van a ver, no sé si por arriba o lo van a ver en profundidad, de que cuando te tira un error el programa haga algo. Igual acá, claro, yo le he puesto un break, pero no me daba. Pero bueno, sí, nada. No era fácil igual. Yo acá Seba lo solucionó con este for, que te lo explico. Igual este lo vamos a subir resuelto. Tranqui, no importa, si no subirlo, es un nivel difícil que yo no sabía, lo chusmeaba. Lo explico rápido, este for lo que hace. Lo que hace es correr sobre la lista de números que vos mandás, ¿sí? Sí. Esta lista que te armás con los string. El string no es el float, o sea... Claro, con el string, sin aplicarle el float. ¿Sí? Claro, porque si no, no te trae... No, sí. Fíjate que ahí no te dice... No trae error, si lo claro. Tenés ahí, si pones un string, no te trae error. Claro, o sea, acá escribo números. Sí. Ponele que alguien se confundió y escribió una palabra. Bueno, esto no te tira error, porque te lo transforma en un string. Claro. ¿No? Hasta ahí bien. Uh-huh. Lo que hace este for es correr sobre los elementos de esta lista, de este string, que pueden ser números en lo ideal, y si se confundió el que escribió son palabras, y te dice, sí. Bueno, reemplazame el punto, que siempre cuando escribís un número tiene un punto, porque es 3.0, 3.1, ¿no? Sí. Por un espacio, es medio rebuscado esto, reemplazame el punto por un espacio, y decime si es un dígito lo que quedó. Entonces, si vos tenés una palabra, no va a ser un dígito. Claro. Y ahí entonces, si es un dígito, entra acá. Si no es un dígito, entonces te dice que es un error. Bien. La lista ingresada posee un carácter que no es un flow. Tiene sentido. Bueno, bien. Es una cosa así. No me quiero meter mucho porque es medio rebuscado y por eso quería mostrar la versión fácil, que me parece más fácil entenderla y logra lo que queremos explicar. Pero igual Perfecto. Esto lo vamos a subir para que lo vean. Cualquier cosa me Dale. Consulta. Bueno, yo tengo más dudas, pero dejo al resto hablar y después vuelvo. Dale. Adiós. Voy a desmutear a Pablo. Abel. Abenari. Hola. Hola, Pablo. ¿Sí me oyen? Sí, se te oye. Bueno, yo también estoy atrasado. Tengo dudas con el ejercicio 9 de la semana 3. Semana 3. Sí, que da tres listas con nombre, apellido y nota. Sí. Y bueno, está pidiendo que imprima los nombres y apellidos de los alumnos de manera ordenada, alfabéticamente, por el apellido, calcule el promedio de notas, okay. Genere la variable aprobado. Bueno, no todas las dudas, pero mi duda es cómo uno el nombre con el apellido y después le asigno la nota. Se me ocurrió, no sé, hacer un for anidado, pero la verdad me tiro una lista enorme de nombres y apellidos y bueno, me trabé ahí. Bueno, vamos paso a paso. Pues yo tampoco me lo acuerdo, pero lo voy leyendo y lo voy entendiendo. A ver, en base a listas ficticias de alumnos con datos con nombre y apellido, no te creas que si me escribe un programa que imprima el nombre y apellido. Bueno, te dan una lista de nombres, apellidos y notas, ¿no? Esto es lo que te daban. Primero, te dice imprima el nombre y el apellido de los alumnos de manera ordenada alfabéticamente por el apellido. Calcula el promedio de las notas, tiene una variable llamada aprobados, con una lista de alumnos aprobados. Ok, genera una lista booleana, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero definir tres listas, donde en la primera lista van a estar los nombres completos de todas las personas. ¿Sí? Después otra lista donde van a estar solo los aprobados. Bien. Y después otra lista que van a estar, voy a leer el código para entender eso, los booleanos de los aprobados, si es true o false, aprobado o no. ¿Sí? Entonces, seguime, por ahora seguime en esto y parame cuando no entiendas. Por ahora creé estas listas. Entonces, ahora voy a armar un for que corra sobre todos los elementos que yo tengo. Entonces, for i in range len nombres, ¿no? 1, 2, 3, 4, todos los que yo tengo acá. Este len, ¿qué te va a decir? Te va a decir el número de elementos que yo tengo en la lista de nombres, ¿no? ¿Eso se entiende? Creo que no puede desmutearse. Pablo, estabas ahí, ¿no? Sí, estoy acá. Lo que pasa es que, bueno, me había muteado para no interrumpir. Ah, sí, sí, sí. No te mutees porque si no... Sí, sí, sí. Por hoy hacemos así porque este es nuevo. No te muteas y te preguntas. In range. Sí. Ahí leen nombres, ¿no? Sí. ¿Por qué se usa el range
y no for i y nombres, o sea... Bueno, por cómo armé el código. Seguramente hay otra forma de solucionarlo que sea for i y nombres. Pero por cómo armé el código yo, que ahora lo vas a entender, lo tengo que armar así. Entonces, ajá, for i in range, ¿qué va a hacer? Iba, va a correr desde 0 hasta range, acá le puse len nombres, o sea, la cantidad de nombres que hay. Va a correr de 0 hasta el número de nombres que haya, hasta 10 creo que hay. 3, 6, 10, sí. ¿No? ¿Lo ves eso? Bien. Len nombres es, len nombres es un numerito, es 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, es 8, perdón. Sí, ¿no? Lo que entiendo ahí es que estoy con el range diciéndole que corra sobre la cantidad de nombres. En vez de ponerle sí, range 8 o range 9 para que me tome sí, el último, reemplazo eso por la cantidad sí, de nombres. Directamente acá podría poner 8 y también funciona, pero está bueno ponerlo así porque si yo agrego un nombre más, directamente acá me lo agrega. Me agrega un bien, número más. Más hasta automático. Ahí te sigo. Perfecto, entonces. Ahora, voy a definir la variable apellido guión bajo nombre como apellidos, corchete i. Entonces acá, fíjate, en el primer paso iba a valer 0. Entonces acá apellidos sí, va a agarrar 0, va a agarrar el primer apellido, Pérez. ¿Eso lo ves? Sí. Pérez más una coma, que lo agrego a mano acá, un espacio más y en nombres i, que en el primer paso va a ser 0, o sea, Laura. Sí. ¿Lo ves? Bien. Entonces, este apellido guión bajo nombre te va a armar esto. Te va a armar Pérez, Laura. Esta forma de acá. Que es un string, fíjate, va a sumar a Pérez, le va a sumar una coma y le va a sumar Laura. Entonces te va a armar el elemento Pérez, Laura. ¿Sí? Sí, como un string, sí, no como una lista, digamos. Como un string esto. Esto es un string. Como un string, sí. Perfecto. Y eso se lo, esto es esta variable de acá. Bien. Ahora, si la nota i, fíjate que la nota i es la misma que estoy recorriendo en el primer paso, que es 0, es mayor o igual a 7, entonces entro acá. Y lo agrego a aprobados, este nombre, apellido. Apellido, nombre. Apellido, ¿entiendes? Nombre, que es la variable que creí con el... Que creé con el nombre con el de, la, de Pérez Laura. Sí, perfecto. ¿Se ve? Sí. ¿Vas entendiendo por qué recorro sobre i? Porque estoy recorriendo el índice, porque tengo tres acá, tres cosas que quiero recorrer. Quiero recorrer nombres, apellidos y notas. Cada espacio de sí, uno de ellos. Claro. Ahí, ahí después, es donde me sí, hice el quilombo yo, ¿no? Al tener claro, tres, claro, yo creí que el i me iba a tomar uno solo. Pero claro, bueno, ahí entiendo por esta qué. Esta es una forma de recorrer las range, tres listas al mismo tiempo. Lo que le está diciendo es que tome la posición. Claro, exactamente. Eso mismo. Bien. Bien. Bueno, dale, después a lista le voy agregando. Y este comando de acá le agrega un booleano, true or false, si se cumple esta condición o no. La condición sí, que yo le pongo acá adentro, ¿no? Entonces en lista agrego los booleanos, true or false. Bien. Y después el nombre es completo, que es la lista que yo definí vacía al principio, le agrego el apellido y nombre. Eso lo podría haber puesto acá arriba. ¿Bien? Sí, es indistinto. Sí. Bueno, después me armo una nueva lista que sea nombres completos ordenados y le aplico la función sí, sorted, que me los ordena. Sí, alfabéticamente. No solo los ordena, sino que los guarda en otra lista. Sí, los ordena y los guarda, porque yo puse esta cosa de acá. Puse sí, esta nueva lista que sea esto de acá. Esta lista ordenada, ¿no? Perfecto, sí. Bueno, y ahí ya está. Y ahí ya tenés todo. Tenés, bueno, imprimo la lista de nombres. Después te piden el promedio, entonces el promedio de la clase sí, es la suma de las notas sobre el... Sí. Sí, y después usar el comando min y máximo. Min, máximo, y después imprimís aprobados, que vos en aprobados solo agregaste aquellos apellidos que cumplían esta condición. Bien, sí. ¿Sí? Bueno, eso era todo. ¿Por qué estoy generando un booleano en lista? Ah, porque te lo pedía el ejercicio. El ejercicio te pedía generar un booleano y armar esta última de acá. ¿Para qué voy a correr el todo la...? El ejercicio te pedía crear una lista, una variable que se llame lista, que contenga al booleano si aprobó o no esa persona. Entonces acá te arma, fíjate, te arman esta de acá. Pérez Laura es true, aprobó. Isla Juan es false, desaprobó. Y así. Te pedía eso, ¿no? Te lo pedía el ejercicio. Sí. ¿Y eso no debería estar en una misma lista? Por ejemplo, Pérez Laura, true,
después. Bueno, ahí si querés te estás metiendo. En realidad ahí te estás metiendo. Sí, ahí te estás metiendo con algo un poquito más que vieron hace poco, que es los diccionarios. Porque ahí una lista no es un conjunto de elementos ordenados. Entonces vos podrías poner Pérez Laura, que al costado del Tel True, después Isla Juan, que al costado está el False. Pero no es lo correcto. Lo correcto ahí sería usar un diccionario, que es Pérez Laura, dos puntos, True, coma. Ajá. Isla Juan, dos puntos, False. Sí, nada. Eso es lo vieron, creo que la. Con listas, digamos, que estábamos viendo en ese momento, no sería posible. Claro, exactamente. Ahora con diccionarios podrían rehacer este ejercicio y armar un diccionario que te diga eso. Claro. Bueno. ¿Bien? Dale, bárbaro, gracias, ¿eh? Buenísimo. Voy al siguiente que tengo, que es Máximo Porati. Perdón, antes estaba José Gón, que está hace bastante, creo. José Gón, te voy a pedir si querés preguntar. Hola, hola, hola. Bueno. Pasemos a otro. Máximo Porati, ahora sí. Máximo, ¿estás ahí? No. Se fue, no. Tengo a el 3. Realmente voy a preguntar para desmutearte, Eltre, si quieres preguntar. Ley, ¿se me está escuchando? Se te escucha perfecto. Estaba en el Discord, tenía que venir a desmutearme. No sé si estoy apretando mal para que se desmuteen o no se desmuteen. A ver. ¿A quién es? A José Guillermo, Gón. ¿Sino? José Gón, le pregunté, no respondió. Guillermo. Ay, perdón, fui yo. Hola. Ahí va. Hola, hola. Hola. Hola, sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí. Mira, tengo una par de consultitas que creo que son rápidas de responder y después quería otro, un ejercicio. Dale, a ver. Una cosa que me confunde un poco es el cuando vos pones for y in range. Y después, entre paréntesis, len y una variable, ¿cierto? Sí. Porque, a ver, yo, por lo que yo tengo entendido la teoría, ¿no? Sí. Cuando vos pones un número dentro de range, significa que no toma, por ejemplo, si yo pongo range 5, toma en realidad hasta 4. Es así. Fíjate, ¿no? Mirá, ¿se ve lo que estoy escribiendo? Sí. Fíjate, ahí sí pongo. For in range 5. Y digo que y me imprima todos los i. Fíjate lo que me imprime. Sí. Me imprime de 0 a 4. Pero me imprime 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Ah. Ahora, sí. Si yo pongo len una variable, suponte que yo dentro de la variable tenga. Ponele que tenga 5 elementos también. Variable, puede ser una lista, ¿no? Una lista, sí, sí. Ahí tengo 5 elementos. Entonces acá pongo. 5 elementos. Len variable. Sí. Así. Bueno, fíjate, habría que pensar, len variable, ¿qué es? Len variable va a ser 5. Es la longitud, que es 5. Claro. Si yo le pongo print len variable, esto lo voy a comentar. Fíjate, 5 es len variable, ¿no? 5, sí. Entonces, es lo mismo que acá yo ponga un 5. Acá estoy poniendo un 5. Pero si yo pongo 5, son 4. Sí. No sé, estoy mareado con esto. Entonces, claro, como estoy poniendo lo mismo que hice antes, puse un 5, entonces me va a imprimir de 0 a 4. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? En Python, este elemento, el elemento, acá le voy a llamar, este le voy a llamar 9. El elemento 9, que es el índice 0 de la variable. Entonces, fíjate, yo voy a hacer esto. Print variable, elemento i. ¿Qué me va a hacer esto? Me va a ir imprimiendo Ajá. el elemento
i de la variable. I iba de 0 y también voy a hacer que me imprima i. Entonces, i va de 0 a 4, iba, ¿no? Dijimos, porque venga, 4, sí. Entonces el va a ir agarrando 4. El elemento, primero el elemento 0 de la variable, que el elemento 0 es 9. El 9. Después el elemento 1, que es 3, y así. Sí. Entonces corro esto. Fíjate. 0, elemento 0 es 9. El elemento 1 es 3. El elemento 2 es 4. Y así, ¿lo ves? Sí, sí, eso lo entiendo. O sea, ahí lo entiendo perfecto. Pero sí. Len variable, ¿cuánto me da? 5. Len variable es 5. Si lo corro acá. Fíjate, 5. Y va del. Pero toma los índices del 0 al 4. Claro, el tema es que el range lo que hace es que toma desde 0 hasta 1 menos de lo que le pones acá. Y acá es como claro. Le estoy poniendo un 5. Fíjate, esto es como poner un 5, es lo mismo. ¿No? Y me va a tomar del índice 0 al 4. Y te toma del 0 hasta el 4. Ahora entendí. Perfecto. Que te recorre toda la variable, fíjate. Porque del 0 al 4 es de 0, 1, 2, 3, 4. Recorre todo este elemento. Claro. Claro. Recorre todo. Sí. Me confunde lo del cero un poco, pero. Pero sí, entendí. Python arranca en cero siempre a contar. Arranca en cero. Sí, sí, perfecto. Eso lo entendí. Otra preguntita con los slices, el slicing. Supongamos que yo tengo una variable que sea, por ejemplo, tres, que tenga, no, una lista, ¿no? Una variable que contiene una lista. Supongamos que sea tres, cuatro, que tenga varios números, ¿no? Sí. Y yo hago después, por ejemplo, que se llame B igual una lista. Y después yo hago B 2.5, vamos a suponer. Sí, ¿no? Lo estás sobreescribiendo. ¿Cómo sobreescribiendo? O sea, vos decís esto, tengo una variable cualquiera. Sí, con una lista de números, vamos a suponer. Sí. Supongamos que tenga un poquito más de números. Unos números más. Ahí. Sí. Bueno. Ahora supongamos que yo hago variable y entre corchetes le pongo 2.5 para agarrar un slice. Para tomar un slice. Claro. Sí. Ahí, ¿no? Claro. El primer valor arranca otra vez desde 0, ¿no es cierto? El 0 sería el 2. Claro, esto es 0, 1, 2. Entonces te estás arrancando desde el 4 hasta el 4, que es este de acá. Sí, y el 5 parte de 0 o son 5. O el 2 lo toma como si fuera un 1. No. Fíjate, acá va desde 2 hasta 5, pero 5 es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y te toma hasta este, digamos. Te toma estos tres elementos. Parte otra vez. El elemento 2, el elemento 3 y el elemento 4. Claro, o sea, parte desde 0 y le resta 1. Claro. Es así, ¿no? Parte de 0 y le resta 1. Claro. Sería así, perfecto. Está bien, lo entendí. Y esto igual es siempre ir probando. Yo también, siempre que empiezo a hacer un código, me olvido hasta dónde iba, hasta dónde arrancaba. Claro, sí, se te va mezclando. El 0 es el que me. Pero mi recomendación es siempre que hagas esto y pruebes y te fijes hasta dónde iba, hasta dónde venía y ya te armas tu código. Claro. Después una objeción, ¿cómo se llama? Bueno, no me sale la palabra. ¿Cómo se llama? En el 3, en la semana 3. Sí. Cuando se habla de numeri, dice inicio igual a 0. Espera, ¿en qué parte de los ejercicios de la semana 3? No, ejercicio no, la teoría de los ejercicios de la semana 3. Cuando empiezo a hablar de numeri, dice inicio igual a 0. Pero a mí no me funciona. O sea, yo tuve que poner start igual a 0. No sé bien en qué parte está diciendo. Numeri, cuando es. Enumerate, vendría a ser, ¿no? Ah, enumerate. Sí. Acá lo hicieron, acá está. Bueno, perfecto. Esta parte de acá, la función enumerate. Sí. ¿No? ¿Ves que dice inicio igual a 0? Si vos pones inicio igual a 0, te da error. Espera, está viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Fíjate, acá te dice, define una lista que sea Juan, Elsa, Ingrid, Carlos, Federico. Entonces lo que hace la función enumerate es agarra esta lista y la divide en su índice
y en su elemento. Entonces, el i, lo primero que vos pongas acá, va a ser el índice. Sí. Y lo segundo que vos pongas va a ser el elemento. Entonces, ¿qué te va a imprimir esto? Te va a imprimir índice 0 es Juan. Índice 1 es Elsa. Índice 2 es tanto. Y ahí corre. Pero si vos pones nombres, coma, inicio igual 0, te va a dar un error. Tenés que poner start. O start igual 2, ponele. Ve que abajo dice de la forma general. De esta forma, acá decís. Sí, que dice coma inicio igual 0. En realidad no es. A mí me parece que no es inicio igual 0. Tiene que poner start. Y puede ser. Nunca usé esta función así, pero así, así que funciona. No. Sí, no, pero sin los corchetes. Sin los ojos. Start sin los corchetes. Así. No. Pero si yo, claro, start funciona, pero si yo pongo inicio, como dice acá abajo, Sí, puede ser que esté mal. Este perro. Directamente así, sin el start, sin nada. O sin nada se puede poner. Sí, sin nada. No, era una forma de explicarles acá de que vos poniendo un número acá es el inicio. No es que hay que escribir tal cual. No es que tengan que escribir inicio. Que esto quiere decir que los corchetes que es opcional ponerlo o no. Claro. Y pones un número, pones que arranques de 0, que arranques de 5, o demás. Con start funciona también, si pones start. Sí, igual. Sí, pero claro, porque te lo entiende, pero se pone un solo el numerito. Se pone el número directamente. Perfecto. Después, te dice dónde querés que arranque a armar este índice. Perfecto, entendí, perfecto. La última consulta. Ayer Carla mostró un ejemplo de lo que sería un ejercicio del multiple choice. Pero era un ejemplo para el ejercicio, un ejemplo de examen, ¿decís? Sí. No, pero un ejemplo para mostrarles cómo iba a ser un examen. El ejemplo en sí no. Porque no entendí nada. No tenía mucha importancia. No, el ejemplo en sí no tenía importancia. Era un ejemplo de cómo iba a ser el examen, nada más. No. Claro, pero digo, si el examen no se lo hace. No te preocupes por eso. Creo que me saco un 0. No entendí nada ese ejercicio. No, los ejercicios no van a salir de los ejercicios que mandamos nosotros para resolver. Ah, ok. Me pensé que era así. No te preocupes por eso. Con esto propongo dos cosas, si les parece. Primero, recuerden que en contenidos, ya lo vinculé también en el Discord, tienen el último archivo, toda la información sobre el examen. Y lo otro es, ¿les parece hacer 5 minutos para rehidratarnos, salir un segundo y volvemos? Y le liberamos a Lucas, que está desde hace rato. Dale. 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 5 minutos y volvemos. 5 minutos. Ahí va. Y la tengo a Claudia. Arrancamos con tus preguntas. A ver. Hola, Ale. Perdón. Gracias. No, está bien. Igual me gusta porque antes que te tengo varias preguntas, esta después vuelvo. Está bien, está muy bien. El ejercicio 7 de la semana 4. A ver. Vuelvo al archivo de la semana 4 y tengo que compartir que no lo estoy compartiendo. Les comparto. Entiendo que es este. Ahí vamos. Ejercicio 7, sí. Este, sí. ¿Verdad? Sí. La parte de contar, la cantidad me parece la letra más repetida. Hice de todo, me entregué error en todos lados. Ok, ¿querés que veamos qué es lo que hiciste acá arriba o querés que vayamos y vemos la solución? No, tengo todo así como. Tengo un montón de cosas de prueba, no, horribles, la verdad que bien. Las separé. Aparte, en el principio lo que quise hacer, puse una lista que puse input, ingresé las palabras y no las separé por el split, ¿no? Entonces, lo que hice en un principio es traerme de todo lo que escribí como un stream, C, coma. Claro. Y ahí conté o quise decir si N es igual a N, un desastre. Ok, bueno, esto en general, y por alguna de las preguntas que estuve viendo en el Discord, que me parece que por ahí se repite,
No digo por tu pregunta en particular, pero en general, cuando les piden un programa que lea una lista de palabras separadas por espacio, o un programa que le pida al usuario, qué sé yo, una manera básica es poner el input, ¿no? Que deje aclarar, sí, cómo, deje aclarar cómo la vas a separar, porque después con eso es que lo vas a leer. Y acá puedes poner las palabras, ¿no? Le pedimos que ingrese las palabras. Y al pedir que esté separada por espacios, split ya la separa automáticamente por espacios, si no, podés aclarar entre las comillas el espacio de manera explícita. Pero si no, el default, o sea, si recuerden que siempre pueden ir a la ayuda split. ¿Qué dice? Ah, donde hay que poner lista, algo. Pero cuando terminé, me apareció. Ustedes vieron esto, ¿no? Bueno, ahí me mostraba arriba la... acá. Después lo vemos. Pero la cuestión es que split les permite aclarar por qué lo quieren separar. En algunos casos es con coma, acá es pide por espacio. Sí. Esto, o sea, hasta acá, lo que yo tengo es, si acá había una frase entera, frase de varias palabras, si yo hasta acá tenía eso, en este punto lo que tengo finalmente es, o sea, una lista, en realidad, bueno, esto, de frase, de, etcétera, ¿no? O sea, acá ya logramos lo de que esté separada. ¿Ahí ya había llegado? Sí. Bien. Crea una tupla con ellas. Entonces tenemos que esta lista de palabras forzarla a que sea una tupla. De la misma manera que si teníamos una lista de números, forzábamos que fuesen enteros, por ejemplo. O sea, poniendo int, bueno, podemos poner que la lista se convierta en tuplas. Y ahora, como acá ya saben usar diccionarios, acá lo que estamos haciendo es inicializar el diccionario. O sea, frecuencia de letras va a ser un diccionario que todavía no tiene ninguna llave ni ningún valor en esas llaves, en esas claves, perdón. ¿Sí? Bien. Y ahora, de la tupla, ¿sí? O sea, del contenedor que tiene todas las palabras que queremos analizar, yo quiero recorrer todas, porque quiero contar la cantidad de veces que aparece la letra más repetida en todas las palabras consideradas. ¿Sí? Claro, a mí, claro, lo que tengo duda es que va a agarrar la palabra y no va a agarrar letra por letra. Claro, entonces primero recorro todas las palabras, ¿sí? Y ahora, estando acá adentro con la indentación, ya estoy en una de las palabras. Entonces pongo otro for para recorrer cada una de las letras en esa palabra. Ah, ok. Ahí está. ¿Sí? Bien. Y ahora, ¿qué pasa? Puedes, o sea, en la primera palabra, en la frecuencia de letras es un diccionario vacío, o sea, no hay nada. Entonces primero le voy a decir, bueno, si no estás en frecuencia de letras, o sea, si esta letra no está, definí una clave que sea esa letra y contala una vez. ¿Eso es contala si ya, una vez? Claro, o sea, inicializala en uno, ¿no? Ok. Si ya está, a lo que tenés, sumale 1. Este más igual 1 es ponerle que la L aparecía dos veces. Si yo me vuelvo a encontrar una L, hace lo que ya tenés más 1. Sí. O sea, esto que está acá, por las dudas, es lo mismo, pero más prolijo que hacer esto más 1. Buenísimo. ¿Sí? Sí. Y si querés la más alta, querés la máxima de los valores. O sea, esa es la frecuencia más alta de todas, ¿no? Fíjate que yo acá estoy llamando del diccionario, podíamos llamar las llaves con keys o los valores con values. Sí. Y para encontrar todas las letras repetidas, bueno, ahí me fijo en el diccionario, en los ítems, que son las tuplas, ¿no? O sea, letra y frecuencia, en el ítem del diccionario, ponemos esa letra como la más repetida. Pero solo si son la frecuencia más alta, porque yo ya sé quién es el más alto. ¿Sí? Sí. Ok. Esta es una manera. Después lo pruebo así, lo intento hacer así. Gracias. No, de nada. Ahí veo a
no sé si tenés otra pregunta o si ya pasó Claudia. ¿No? Ok. Entonces paso a Marce. Ahí creo que te di permiso para desmutearte. Hola, ¿cómo andás? Hola. Bien, ¿vos? En ese ejercicio, te venía siguiendo hasta que me perdí. Okay. En el primer for que vos pusiste, bueno, for letra, sin palabra, sí, le pusiste, si la letra no está en el diccionario, ¿entiendo? Sí. ¿Agregá la letra al diccionario? Claro, o sea, esto que está acá lo que está diciendo es, en el diccionario, usar la letra, sí, como clave y que el valor sea uno. Que ustedes también lo vieron hecho, o sea, en un diccionario que sea letra 1. Sí. ¿No? Es lo mismo. Pero por eso cuando vos pones frecuencia, guión bajo letras, y entre corchetes letras, estás agregando cada carácter, es lo que no estoy entendiendo. Lo que estoy agregando acá, a ver, lo que estoy haciendo en esta instancia, es que frecuencia letras tenga, sí, que acá está vacío, sí, a ver, lo puedo tratar de correr. Por eso, pero le sumamos una letra ahí. No le sumás una letra, sumás una definición del diccionario. O sea, los diccionarios los pueden ver literalmente como el diccionario que tenía, como una enciclopedia. Entonces, sumo que L, por ejemplo, valga, la definición sea 1. Ok, le asignás un valor. Le asigno un valor a la clave letra, sí. Pero por eso, ahí lo que hiciste es cargar el diccionario con todas las letras que contiene la lista y no, a cada una solo, le asignás. No, claro, solo, o sea, lo hago para la letra en la que esté. O sea, yo acá tengo... Claro, para. No, no, está bien. Vamos a correr esto. Me va a pedir el input de palabras, ¿no? Sí. Entonces vamos a poner... Separada por espacio. Entonces yo tengo que separarla solo por espacios. Hola, ¿cómo venimos con las clases? Entonces, bueno, hizo todo esto. Veamos, sí, paso a paso. Acá, ¿no? Tupla, palabras. Es donde se va a haber guardado... Sí. La tupla. Palabras. La tupla, verificamos que tenga esto. Perfecto. Sí. Ahora, si yo hago for palabra in tupla. Sí. Cuando cambio de teclado se nota tanto. Y pues hago for letra. Letra in palabra. O sea, yo lo que puedo hacer para ver qué es lo que hace esto es print letra. Va a ser una cosa eterna. ¿No? O sea, esto, yo, bueno, acá están las palabras. Me trae todas las letras. Claro, entonces, sí, ahora bien, yo tenía definido, si queremos acá un... diccionario X, vamos a poner el diccionario completo, porque DIC es como la manera de definirlo. Ahí tengo el diccionario vacío, yo acá, sí, puedo poner print diccionario. Y, o sea, siempre está vacío porque nunca le agrego nada. Exacto. ¿No? Ahora, yo podría al diccionario de... vamos a hacerlo exactamente como está acá para no marearte con la... Para no marearnos, yo también. Esto. O sea, yo quiero que de letra sea uno. A ver. Diccionario. Entonces va a tener, fíjate, cuando paso por la H... A H le asigna 1. Cuando paso por la O, tengo a H1, a O1. Cuando paso por la L... Por eso. ¿Qué pasa? Que cuando yo llego a la... Me cargó el diccionario. Claro. De todas, o sea, las letras, y a cada una le puso el número 1. Claro. ¿Por qué? Porque yo acá en ningún momento dije, pará, si ya estás, no me lo sobrescribas. Porque acuérdense que el diccionario sobrescribe. ¿No? O sea, actualiza. Si yo te... Acá, ¿qué le dije? Dije que la O valga 1. La L, sí, vale 1, la A vale 1, perfecto, hasta acá no se repitieron, pero si se empiezan a repetir, por ejemplo, en la primera O de cómo, yo quisiera que, sí, esta O tenga 2, porque en esta altura tengo 2 O's contabilizadas. Ok. Por eso es que se pone, bueno, pará, si la letra no está, sumale 1. Si no, es decir, si sí está, porque la letra puede estar o no estar, no le queda otra opción, okay, no tengo para ningún elif ni nada. Entonces, si no... Si está repetida, le sumas uno más. Claro. Si no, no es que lo, okay, reescribo. No, o sea, no lo estoy definiendo de vuelta. Lo que estoy diciendo... Bueno, exacto, sí, en realidad sí. Lo estoy definiendo de vuelta como lo que ya tenía más 1. Es decir, que lo actualicé. Bien. Pero no lo, vale, sobreescribí borrando la memoria anterior. Sino que, okay, recuerdo el valor que ya tenía y le sumo esa letra que estoy contando.
Bárbaro. Bien, gracias. No, de nada. Bien, no veo, a ver, no veo manos levantadas. Me parece extraño. Lucas, no sé cómo venimos en el Discord, si no trato de mostrar un poco lo de cómo se monta, ay, hay que decirnos, cómo se monta el Drive. Si querés mostrar eso, vendría bien, hay un par de preguntas de eso. Dale, lo mejor es que yo lo probé antes de clase, pero todo es posible y puede ser que ahora se haya cerrado la conexión y de repente no funcione. A ver, semana 5, creo que estoy acá. Para Nahuel, que está preguntando en el Discord, que le tira un error cuando quiere cambiarle el nombre al archivo, probablemente no subiste el archivo al Drive, el data.txt. Nada, un comentario. Bien. Fíjense, recuerden que sobre la izquierda tienen la manera de recorrer los archivos, o sea, esto es como el files de la computadora, ¿no? Y en el Drive, ¿no? Van a ver el caos de archivos que yo puedo llegar a tener, o sea, tienen que saber en dónde están y dónde tienen los archivos. Eso es importante. Ahora lo vamos a... O sea, esto lo podemos visualizar o nos podemos informar de esta situación con el código, pero si lo aprovechando que tienen en el Google Colab esta herramienta, está bueno para asegurarse que el archivo que están queriendo abrir lo tienen cargado. Claudia, asumo que la pregunta por ahí es de acá. Te desmuteo. Sí, Leila. Sí. Sorry, quería aclararte que realmente yo... Vos me diste una directiva ahí en Discord, la dijiste para todos. Realmente yo de esto ya no entiendo nada. No digo que el resto entiendo. Entonces vos me dijiste sumada, cambiar el pad. Y si podés ir sí. más lento, cosa por cosa, porque realmente para mí yo veo que está todo el directorio armado y me da error. Si podés ir paso por paso, eso. Perfecto. No sé cómo manipular nada de esto. Ya. Dale, dale. Lo vamos viendo paso por paso y me van interrumpiendo. Gracias. No, de nada. Sí, esa es la idea de ahora. Yo por Discord había dicho, tratamos de resolver las dudas de los collabs anteriores, también porque el primer examen es hasta el 8 de marzo, y ahora ya vamos viendo esto. Bueno, módulos, o sea, hay cosas que ya están armadas, ¿no? Entonces, el tema de las librerías, de importar una librería prearmada, ¿no? Les va a servir para aprovechar funciones que ya están definidas por otros usuarios. Y que ya se corrobora que funciona y demás. Entonces tenemos, en primer lugar, la parte de importar una librería. El tema es que cuando importan una está todo bien, pero cuando empiezan a importar varias librerías, puede ser que haya dos librerías que tengan unas funciones distintas con el mismo nombre. Entonces es útil importar, por ejemplo, math como m. ¿Sí? Entonces, si yo quiero usar square root de math, uso m square root. Y si yo tenía otra librería que también tiene square root, import, o sea, no va al caso lo que... Si yo tengo otra librería que también tiene esto, son estas dos funciones, están haciendo lo mismo, pero están usando, como que están yendo a buscar la función a dos lugares distintos. ¿Qué pasa? Que si yo importaba más, importaba esta que es NumPy o NumPy enteras, y después uso square root, puede llegar a ser que aparezcan problemas, porque esta función están las dos librerías. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Estoy viendo igual que está empezando la función? Ok, bien. Las dos cámaras que veo me están haciendo así. Sigo, cualquier cosa levantan la mano. Gracias. Entonces, eso para el tema de librerías. Ahora, el tema de manipulación de archivos en particular. Hay veces que por mucha librería que tenemos, queremos subir archivos, datos, lo que sea, que tenemos en nuestras computadoras. Entonces, quienes estén haciendo el código desde otro editor, o sea, no sé si tienen Spider, si lo están haciendo en VS Code, donde sea que lo estén haciendo, no van a tener que montar el archivo Drive porque van a manejarse con las rutas de los archivos de manera local. Pero si yo quiero abrir cosas con Colab, que es una herramienta que ofrece Google, yo tengo que tener los archivos cargados al Google Drive. No sé si se acuerdan que la primera clase es como, bueno, vean bien de subir los archivos, qué sé yo, lo vamos a tener que usar. Bueno, tienen que tener, uno de los problemas era el tema de la memoria, que apareció en la primera clase, me acuerdo. Tienen que tener memoria. Esta parte que está acá, fíjense, estoy llamando a Google Colab
Pero en vez de importar... Te piden agrandar un poquito la letra. Sí, perdón. A ver, ahí va. Puedo también cerrar esto. Yo tengo siempre todo chiquito. Creo que ahí va. Gracias, Lucas. Entonces, bueno, yo... Esta anotación que está acá se puede repetir con las que vimos antes, ¿no? Esto, ¿no? De más, yo no quiero importar toda la librería, quizás solo quiero importar dos cosas puntuales. Entonces, desde más vamos a importar seno y coseno. Bueno, entonces, desde Google Colab vamos a importar particularmente Drive. ¿Por qué? Porque entonces yo ahora puedo mount. Que mount es montarlo, es como, bueno, quiero que me lo... Que permitas que yo lo abra. Bien. Claro, porque esto estaba cerrado. En algunos casos que les decía, prueben de resetearlo, fíjense, cerrando y abriendo, lo que pueden, si por algún motivo acá les tira algún error, pueden venir acá arriba, que esto les da información de cómo está usando la máquina la memoria disponible, pueden desconectar y borrar el tiempo de ejecución. Desconectar, confirma que quieres restablecer este entorno. Entonces se va a olvidar todo lo que ya sabe, se lo va a olvidar. También les va a servir, fíjense, ojo, borra los archivos y las variables locales. En el caso de que ustedes hayan olvidado cuántas variables tienen, que ellos quieren empezar borrón y cuenta nueva, esto les va a servir. Sí, fíjense que aparece reconectar. Entonces, ¿cómo sé que se borró todo lo anterior? Por ejemplo, quiero usar más M, como ya lo había hecho, y me va a tirar un error, porque esto no existe. Name error. M no es nadie, porque yo esta no la corrí todavía. Fíjense que recuerden que les aparece vacío. Bien, esto es para asegurarse que entonces yo, cuando lo monto, desea permitir que yo, sí, conecta. Vamos a ir al mail. Esto puede ser que les pase la primera vez que lo hagan en el entorno. Permitir. Sigue corriendo. Puede tardar más o menos según cuántos archivos tengan en su drive. Bien. Está, fíjense, está montado. ¿En dónde? En Content Drive. ¿Sí? ¿Vieron cuando ustedes recorren con archivos, con el explorador de archivos y van de un lado a otro? O sea, en este momento estamos en Contenidos Drive. En sus carpetas quizás están en una ruta que sea como, no sé, C:// user. ¿No? Como cosas así. Bueno, acá estamos en Content Drive. Eso ya está. Bien. Así como para navegar los archivos con el explorador, yo voy haciendo clics, acá no tengo eso, o sea, en la línea de código no lo tengo, entonces necesitamos importar la librería OS, que creo que es de Operating System. No recuerdo exactamente, pero pueden buscarlo. Y en particular, DOS, vamos a pedir que nos diga dónde es que estamos. Entonces estamos en Content. ¿Sí? O sea, fíjense que nos habían dicho que está montado en Content Drive. Estamos ahí. Este comando que está acá, que es listdir, es listar, darme los directorios. O sea, en ese content, ¿qué es lo que yo tengo? Y me aparece conf.config, drive y sample data. Si volvemos a la trampita de ver los archivos en Drive, o sea, acá es donde estamos. Yo puedo ir uno más para arriba. Estamos en content, decía. Estamos acá. Y fíjense que lo que aparece acá son estos dos. Pero a mí me aparecían tres. Bueno, este primero está como oculto, entonces no me va a aparecer. ¿Sí? Entonces, estando en content, estando con nuestro directorio, ¿sí? Acá, vemos que tengo estas dos carpetas. Yo puedo moverme, que desde la computadora lo haría haciendo doble clic en la carpeta y listo. Pero yo acá para moverme tengo que usar el código. Hay dos maneras. De manera relativa o de manera absoluta. Que el tema de la manera absoluta, de la ruta absoluta, es lo que yo había recomendado por el Discord, de definir un camino y listo. La manera relativa es punto, o sea, donde sea que estés, anda hacia Drive. ¿Sí? Entonces yo estaba en Content. Bueno, entra a Drive.
Otra manera es, yo no sé todo lo que puede haber antes, entonces por la duda esté explícito. Estando en content, andate a drive. Estos dos, ¿sí? Me van a dar el mismo, cuando yo acá había hecho get current working director, o sea, el directorio de trabajo actual, me van a dar el mismo. Vamos a sacar esto. No, debería dejármelo puesto en green. Module. Falta la C. Bien. Está bueno porque estos son los errores que le aparecían a ustedes y a mí antes no me habían aparecido tampoco. Y es en el primero. A ver si lo comento. Lo vamos directo. Bueno, por algún motivo, la ruta relativa no me la permitió dar. ¿Sí? Pero sí permite la ruta entera, absoluta. O sea, pasando todo el directorio. ¿Sí? Una de las cosas que pueden hacer si estaban teniendo este problema es eliminar esto de la ruta relativa y fijarse si funciona. ¿Por qué puede no estar funcionando? Vamos a ver. Content Drive no debería tener. Es raro. Fíjense, no sé como si Claudia y el otro era. Ay, no me acuerdo el nombre. Era algo con J. Arco, flaco me estaba. ¿Funcionó? Era eso. Bueno, bien. En el caso, recomendación en general. Cuando les aparezca esto igual, o sea, lo ideal es lo buscan, que es medio una fiaca porque aparecen resultados en inglés. Pero Stack Overflow suele tener como la manera recomendada de moverse por las, o sea, de resolver esos errores que aparecen. Y si no, y yo por eso les había dicho que había otra persona que me había preguntado, no, eso es, y qué sé yo, la otra opción. Cuando no sabemos bien qué es correrlo por separado, que es lo que yo hice cuando comenté esta primera línea y dije, bueno, ok, ignorá esa primera forma de viajar, cambialo así. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahora estoy. Ahí va. Estoy en Content Drive. ¿Sí? Y si le pido que me dé lo que tengo, debería aparecerme, ¿no?, lo que yo veo acá, que veo que tengo en Drive, tengo My Drive y Shared Drives. Están, pero también están con un punto como las ocultas. ¿Sí? Esto que está acá, que es relativa, o sea que no estoy segura que a mí, sí, funciona, ok. Esto que está acá, dos puntos barra, quienes usen el comando, o sea, cuando ustedes vienen acá y buscan este command prompt, la manera de moverse es con ese dos puntos barra y demás. Bueno, que en Windows es distinto que en Windows. Después me peleo. Pero digo, esto es para volver para atrás. Ustedes quieren salir de donde se metieron. ¿Sí? Que si recuerdan, cuando yo... ¿Por qué no? Bueno, me lo muestro nomás. Me lo abre. Que al principio, cuando había estos dos puntos arriba, que es lo que me permitió ver todas estas carpetas, antes veíamos nada más content. ¿Sí? Entonces, este dos puntos para atrás es para volver para atrás. O sea que si yo quiero llegar a este archivo, a los archivos que tengo guardados en semana 5, bla, 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 necesito. Hay dos maneras. O cambiar el directorio. Entonces, ¿a dónde lo voy a cambiar? Bueno, yo quiero ir de content a drive. En particular, vamos a ir al mío. O sea, no quiero hacer algo que me hayan compartido. Un detalle, un error posible puede ser que acá tengan un espacio. Hace una diferencia el espacio o no. Así que tienen que fijarse cómo es que les aparece. Y en algunos casos, no sé, nunca lo vi en castellano, pero fíjense por el tema del idioma también. O sea, en algunos casos es mi o my, fíjense. Después está, bueno, yo tengo una carpeta de Argentina Programa y de la semana 5, que esta sí la tengo con espacio. ¿Sí? Entonces, esta es una opción, entonces yo ya estoy, ¿sí? Sería como pararme en este lugar. Solo esta línea
lo que hace es, me para en ese lugar. Vamos a... Claudia, sí. Ah, perdón, ahí es donde se me traba. Y acá se te traba. Es lo que veo en el Discord, te juro que estoy viendo que tengo Content Drive, My Drive, que lo tenía. Yo te lo veía bien, claro, perfecto. Yo te lo veía impecable eso. ¿Puedo volver a escribir? ¿Qué puedo, tipo, podés tratar de volver a escribirlo? Si es, a ver, si es para abrir un archivo, ¿sí? Que, o sea, vamos más abajo, y lo que pasa es que yo, claro, eventualmente lo que voy a querer es abrir un archivo que esté en esa carpeta. Entonces, lo que yo te decía, fíjate, acá, yo no estoy usando el hecho de que ya esté en ese directorio. Porque si yo estoy ahí, en realidad no hace falta que yo ponga todo esto. Yo puedo poner, abrite este archivo, porque ya estoy en ese directorio. Pero si vos no estás en ese, porque no te funciona eso de cambiar el directorio, probá a escribir toda la ruta. Y, claro, acá, ¿sí?, supuestamente estás escribiendo toda la ruta. Claro, pero no lo digo para la parte de cambiar el directorio, sino para la parte de abrir el archivo. Ah, ok. A ver si eso te permite ir por ese, por, digamos, poder continuar con el código que me dijiste que no estabas pudiendo continuar toda, claro, la, bueno, todo el notebook todo porque el notebook. Te frenaba eso. Que por ahí es algo muy puntual, pero esta es una manera. La propuesta que yo pasé por el Discord, lo que usa es, o sea, vamos a definir, porque si yo siempre voy a estar en esa carpeta que no estoy pudiendo moverme a ese lugar, lo que podemos hacer es definir una variable que sea path, que sea esto, ¿sí? Y eso, o sea, para lo único que me sirve es para borrar, si yo tengo que cargar muchos archivos, cuando lo abro, genero el string sumando cadenas. O sea, genero la ruta sumando las cadenas enteras. ¿Qué funciona? Es raro igual que eso, siguiendo y confirmando que estás como en las carpetas correctas, es raro que no funcione. Si ya cerraste el entorno, reiniciaste, es muy raro. Lo único que se me ocurre es que pruebes, no sé, si estás en Google Chrome, que si tenés Mozilla o yo acá tengo Brave desde otro navegador, es extraño igual. Porque si ya lo montó y al principio te permite, o sea, por sí solo te permite, es raro que después no funcione. Perdón. Sí. No sé quién era. ¿Claudia era la que preguntaba? Sí. Cuando vos cambiás el directorio y le pedís que te diga qué carpetas hay en ese directorio, ¿te dice las carpetas que vos tenés efectivamente ahí? Creo que su problema es directamente que la línea de cambiar el directorio no funciona. Lindo, no entiendo bien cómo se cambia todavía y cómo moverme acá, pero puse lo de path y me imprimió cosas. Como, bueno. Pero puse, no, pero a lo de cambiar la change directorio es chdir. Sí. Sí. Ok, eso lo muteé, los anulé y puse el path y ahí me trajo. O sea, ahí podés entrar los archivos. A ver si sigo corriendo. Rename, mira. Bueno, no, acá en Rename tampoco, pero bueno, nada, bueno, chusmeo, después no sé qué. Es que, ojo, en Rename, a ver. En os.rename, hasta ahí me corrió todo. Es que pareces, ojo, porque el os.rename es una carpeta que por ahí no la creaste. Claro, no, es así, os en carpeta nueva, que igual creo que no, carpeta nueva sí la tengo. Ok, en el de abajo. La creo. Sí, acá, esa la creo, debajo data.txt, que eso claro que no sé. Bueno, no ese tenés que subir un archivo, tenés que tener un archivo, claro, que se llama data.txt, tenés que crearlo vos. O sea, archivo. En un notepad vengo acá y pongo file, save as, data.txt, y tengo que en el drive subir este data.txt vacío. O sea, tenés que cargar ese archivo en la ruta donde sea que estés. Buenísimo, buenísimo. Después cargarlo y subirlo como subís algún archivo al Drive. Claro, que yo no sé si lo pones acá. O sea, puedes cargar archivos. Bueno, también lo puedes cargar acá. Creo el TXT, después lo subo. Claro. Sí, al crear el TXT y subirlo. Pero eso es porque está llamando una carpeta a un archivo que se llama data.txt acá en el algoritmo este. Sí, sí. Perfecto, sí, sí. Eso sí, o sea, no lo si tenía vos acá tenés otro, yo podría acá poner estaciones
no sé el nombre del archivo. Estaciones submeteorológicas.csv. Meteorológicas. Podría. Ah, igual Matías de Ropo, yo no generé la carpeta. Me dice, no está. Yo no tengo carpeta nueva. Sí, entiendo. Buenísimo, buenísimo. Gracias. ¿La carpeta data la creaste, Claudia? ¿Claudia? Sí. Sí. Ah, y, o sea, sí, sí, sí. ¿Y pudiste cambiar el directorio a la carpeta data? ¿Cómo cambiar el directorio? Tengo, no, no sé. Perdón, ya estoy, sigo un poco, pararte, pero entiendo. Sí, estoy en data y tengo las cosas que subieron, las cuatro archivos. ¿Puedes subir un poquito el ley en el código? Sí, a ver. Hay varias cosas que se pueden hacer. Que la idea es, con estas líneas de código, replicar el movimiento que hacemos en las carpetas con los clics. Tomar el directorio, o sea, saber dónde estoy parada es esta. Get, o sea, de tomar el directorio de trabajo actual. Cambiarme de directorio, que sería yo moverme de una carpeta a otra, estos clics que vamos haciendo, ¿sí? Es chdir, que es ch de change, cambiar, y directorio. Es una forma, si se quiere, complicada de ir moviéndose de carpeta en carpeta, complicada porque lo estás codeando, estás escribiéndolo en código. Le estás diciendo a tu algoritmo, me cambio de esta carpeta a esta carpeta. Es lo mismo que cuando vas cliqueando en la computadora, pasa acá, no lo vas cliqueando, le vas diciendo en código que haga eso. Claro, ¿entiendes? Eso es por eso es tedioso y complicado. O sea, claro. Esta es la parte tediosa, porque siempre te confundís en qué carpeta estás o escribís mal la carpeta. Uh-huh. Pero lo que te va a permitir esto es después no tener que estar vos buscando archivos cuando tengas un programa que tenga 1000 archivos, sino que te los busca directamente el algoritmo o automatizar cosas. Claro. Para eso lo damos. Sí, el problema está, porque me mencionaste como dos veces que el problema está en funciones de OS. Así que quizás si el problema está en la librería por algún motivo, esto de el path es una curita que soluciona en el sentido de te va a permitir abrir los archivos, pero no estás navegando como deberías poder navegar. ¿No? Porque vos deberías poder moverte a ese directorio, pero por lo que me dijiste, sí te permite abrir el archivo si le das la ruta completa. Sí. Entonces, estamos poniendo una curita como para que te permita continuar trabajando. Ok. Sí. Pero las nociones que se tienen que quedar es: yo voy a tener archivos en distintas carpetas. Saber dónde está parado el programa está en content. Ok, entonces va a tener acceso a drive o sample data. Yo tengo que cambiar mi directorio con change dir a donde sea que quiero buscar los archivos. Y entonces ahí, cuando yo quiera abrirlo, voy a poder poner simplemente el nombre archivo, porque ya está, ya sé dónde estoy parada y voy a buscar en ese lugar. ¿Sí? Uh-huh. Por eso, cuando abre los archivos, propone dos métodos. A ver, con la ruta completa o cambiando el directorio. Con la ruta completa, ¿sí? La curita es, defino la ruta, y si yo tengo que hacer esto para 80 archivos, meto en un for y digo fopen path más, y recorro el nombre de los 80 archivos, por ejemplo. Si no está funcionando esto, ¿qué es? Es movete a donde están los archivos, que no es este. O sea, en mi caso, yo corro esto y me va a tirar un error. Porque yo no tengo content drive, my drive, call out notebooks data. No existe eso en mi notebook. Yo en my drive, o sea, tengo call out notebooks, pero no tengo data. Porque yo acá tengo otras cosas y no lo iba a cambiar. Entonces yo lo tengo en otra carpeta. Entonces tienen que fijarse bien dónde es que generaron los archivos, dónde es que subieron los archivos que necesitan. ¿Sí? En mi caso es My Drive, ok, Argentina Programa, semana 5. Ustedes lo tendrán en otra dirección. Tengo todo, los duplicados tampoco están. A mí esto me corre. Y es siguiendo. Lo que vos mandaste por el Discord, yo el path, la ruta la vi bien. ¿Sí? Si no corre, se me ocurre que por ahí es un problema de la librería OS en tu computadora. Me parece extraño porque viene ya de base. Una opción. Bueno, no quiere salir. Una opción es pip install OS. Que te lo va a instalar y te va a decir que, en qué situación está esta librería.
A mí me debería decir que ya está. Could not find a version. Bueno. Por ahí no es así, ¿no? Sí. Hola. Ah, along with the exclamation mark. También podría ver qué versión tengo instalada y corroborar si es la que tenías vos. ¿Por qué OS? Sin embargo, está. Esto no, es todas las librerías que están por default. Yo hubiese creído que aparecía OS, pero claro, están. Ah, OSQP es. Bueno, puede ser que sea OSQP, vamos a buscarlo. No, estos. No tengo nada que ver. Es tan auto, o sea, es tan default que no, ni siquiera está como una librería aparte. Me parece extraño que tenga, que es lo que te decía al principio, me parece extraño que tengas error en, con esa librería, porque ya es como muy intrínseca de. ¿A vos se te ocurre una alternativa, Lucas, para verificar? No, tiene que ser un error de cuando creo las carpetas o el archivo, donde es que lo puso. Yo vi la foto por Discord y no, o sea, yo hubiese escrito el mismo, no. La misma ruta, por eso digo, no, no sé. Y si reiniciando tampoco funciona, no sé, o sea, se me hace muy extraño. Eso que no estamos viendo. Vos lo reiniciaste, pero, y cuando volviste a poner, a montar el drive, te apareció esto de como viste que yo tuve que cliquear para iniciar sesión. Sí, ok. Es muy raro. O sea, no se me explica por qué no, no sería. Por ahora me quedaría con esta curita que te permite como continuar avanzando para entender eso, pero sepan que, o sea, todo lo que es get current working directory, o sea, el get CWD, chdir y demás, es para, o sea, es el equivalente de lo que hacemos en nuestras computadoras cuando vamos navegando de carpeta en carpeta. Es eso nada más. Bien, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. La última, quedan 5 minutos. Más, sí, menos. Por eso, ya es como para cerrar. ¿Alguna otra duda? Bien, 4 personas levantaron la mano. Esperen que por algún motivo no me aparezca. Ok, voy al Zoom. Acá. Cristian. Sí, ¿me escuchan? Perfecto. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, quería pedirte si podés hacer un breve resumen, digamos, de esto que estás explicando. Yo también estoy muy perdido. Y un resumen así, como en tu caso puntual, con los archivos, los 4 archivos que nos dieron, que lo muestres vos en tu computadora, digamos. Por lo que tengo entendido, lo tenés ahí en esa carpeta de Argentina Programa, semana 5. Yo tengo en Argentina Programa, semana 5. Están acá los 2 archivos de incendio, creo que la diferencia es que uno está con coma y uno está con espacio, y estaciones y no sé qué más. O sea, el resumen en realidad es medio lo que vimos hasta ahora, por lo que me comentaron de la clase de ayer, llegaron a esta instancia donde abren los archivos, sí, pues lo que tienen que saber es, o sea, ustedes van a entrar, si quieren abrir archivos, van a llegar a su drive. Abrir de manera rápida, los archivos ahí en esa semana 5. ¿Cuál sería el comando que tengo que...? O sea, primer paso, vamos a montar el drive. Yo tengo que darle permiso para que acceda a mi drive. Tengo que ubicar dónde es que están los archivos, ¿sí? Porque entonces voy a importar el OS y tengo, para abrir archivos, tengo 2 maneras. Habiendo ya importado OS, hay 2 maneras. Me voy a la parte de abrir el archivo.
Una manera es... ruta completa y la otra. Claro, que la ruta por completa puedes o escribirla acá entera o hacer esto del path separado, esto es porque hay veces que son 80 carpetas y se me hace eterno y si le tengo que repetir para todos los archivos, así lo acorto. Entonces, fopen, lo lees, o sea, en data lees el archivo y es importante que lo cierren. Si no, con os hacemos el cambio de directorio y lo que tengo que tener cuidado acá es de poner exactamente la ruta donde están. Yo este notebook lo cambié porque el que usó Carla ayer en la clase tenía My Drive, Collab Notebooks, Data, qué sé yo, o sea, son otras las rutas. ¿Sí? Esto, bien. O sea, acá ya abriste el archivo. Y lo que ofrece después es una alternativa. ¿Por qué? Porque es importante cerrar el archivo. Como esta última línea es fácil de olvidar, la otra opción es con. O sea, si yo uso esto, ¿sí? Con esto, como F, léelo. Y en cuanto sale del with, ya se cierra automáticamente el F, entonces te salvás del posible problema de haberte olvidado de cerrar el archivo. Con esto ya abriste el archivo. O sea, lo que hay que hacer es montar el drive, que para eso tienen que importar Google, etc. Y sí. Drive Mount. Importar OS. Y después ya vamos a alguna de las dos versiones de Open. Que son las que vimos acá. O sea, o con Open y después Close, o con esto. Y vos acá podés o poner la ruta entera o haber cambiado de directorio para que lo lea de manera directa. Pero con esto ya tienen el archivo en data. Bien. O sea, si yo hago esto, que ya lo había hecho, y veo data, ya está abierto. De manera práctica, ¿qué es lo recomendable? Entonces, tener, por ejemplo, todos los archivos en un mismo directorio y moverse siempre ahí adentro o ir moviéndose entre carpetas. Depende. A ver, si es algo que te compartieron, vas a tener que ayornarte a las rutas que hayan usado. Yo, o sea, en este caso, como es para programar para esta clase, tengo una carpeta de la semana 5 y los archivos de la semana 5 ahí, porque si no, a mí me sirve ordenarme por semana. Depende cómo te ordenás vos. Y después, bien. Yo suelo usarlo de definir la ruta. Es como, el tema de programación es como recontra personal igual. Yo hago esto, ¿por qué? Porque tengo miedo que si hago cambiar el directorio y después me muevo a otra celda, cambio el directorio de vuelta sin darme cuenta y abro archivo de otro lado. Como que prefiero tener incluso así. ¿No? Entonces, cuando tengo que abrir esta carpeta, los abro acá, pero... eso, pues yo por ahí tengo varios archivos llamados igual en estas carpetas y me hago lío. Como muy personal. No sé, sé que había otras personas con la mano. Hay una sola, Nicolás, y realmente cierro, que nos estamos pasando. Estamos en horario. Claro. Hace esta pregunta, Nico, pero para los que tengan dudas de esto, mañana van a seguir repasando esto. Es medio tedioso, sí. El tema de los archivos, de las carpetas, ahí es donde siempre tendría errores, pero mañana van a seguir. Disculpen, es solamente una acotación y no jodo. ¿Se puede hacer botón derecho sobre el archivo y copiar la ruta claro. Sobre los directorios? Ah, perfecto, sí. Es eso. Sí, gracias, sí, tenés razón. Eso también pueden probar porque por ahí alguna mayúscula, minúscula, coma, espacio, lo que sea, doble espacio que se perdió, también va a jorobar, así que muchas gracias, Nicolás, sí. Bien, dejo de compartir. Bueno, con esto damos por finalizada la clase de hoy. Entiendo, mañana van a volver a ver sobre, van a volver a pasar sobre estos temas. Está bueno que practiquen. Si por algún motivo tienen el error de OS, prueben con las soluciones o alguna de las alternativas que.